La pregunta es muy sencilla. ¿Puede Emiliano García Page liderar algo cuando es el presidente que peor ha gestionado la crisis del coronavirus en toda España? ¿De verdad es Emiliano García Page un referente dentro del PSOE cuando Castilla-La Mancha tristemente presenta las peores cifras en cuanto a tasa de incidencia del COVID? ¿Es Emiliano García Page un espejo en el que mirarse de los dirigentes del PSOE cuando lo único que ha hecho a lo largo de esta pandemia ha sido hacer un alarde de soberbia, un alarde de inoperancia, metiéndose con todos los colectivos de Castilla-La Mancha? Y una última pregunta, ¿hasta cuándo va a intentar, de manera desesperada, blanquear su imagen en política nacional, en medios nacionales, sin pasar de ahí, solamente de boquilla y con titulares?